que está muy buena la ciclovía. La recorrimos en tan solo 25 minutos. Bueno, a una velocidad alta, la verdad. Unos 30 kilómetros por hora. La verdad, para el tránsito de... El tránsito local, vecinal, está muy cómodo para transitar en ella. La verdad es que sí. Gracias, señor. Volvemos a ingresar en ella. Coladeras. Yo creo que este semáforo te lo puedes pasar sin bronca, si no, mediante no haya peatones. El señor, no importa la edad, puedes pedalear siempre que quieras. Así que no importa la edad. Arrebate un ciclista. Ojalá que no abran la puerta. Pasamos. Metrobús. Línea 5. Innovación de construcción y diseño. Tiempo recorrido en construcción: 12 plazas jardineras. Concepto calle completa y 20 kilómetros de ciclovía. Unidad Vázquez de Quiroga, una de las unidades más grandes de por acá. Literalmente aquí puedes cruzar toda la unidad. Coladeras, un peatón. Hazla de tos. Nunca. Entonces, ¿por qué usas una mascarilla? Tengo un robo de tos. Echando novias en la ciclovía. Es válido, es válido, es válido. Arrebatamos al señor.
volvemos a meter. Seguimos. Aquí una morrita viene. Aquí la señora. Esa es la que me gusta. Ver a varios ciclistas pasando por la ciclovía. Un saludo a los amigos del norte. Ya les había dicho, Escuadrón del Norte, todos los martes salen a rodar, se juntan ahí en Plaza Tepeyac. Muy buena onda. Son 3:37 de la tarde. Son 4 en bici. Vamos a jugar polo, amigo. Río de Guadalupe. Llévame, llévame. La verdad, muy buena la ciclovía. Imagínate, te conectas desde el centro histórico hasta el Estado de México. Está muy conveniente la ruta, la verdad. Vamos a rebasar un poco el señor. ¿Qué opinas de la ciclovía, amigo Carlos? Está increíble, ¿eh? La verdad es que sí. Esta modalidad de metrobús, coche y bici es una chulada, la verdad. Se llama de calle completa. Modelo de calle completa. Ahora sí que los ingenieros de tránsito, ingenieros urbanistas, se la rifaron, la verdad. Pasar. Piden un deseo cada vez que los dejan pasar. Victoria. Le van a dar en su madre el árbol. ¡Cruza, perrito, cruza! El metrobús. Sí,
6 dice estacionamientos. ¿Serán grandes o serán de los pequeños? O sea, en cantidad me refiero. Hay que investigar ese dato, ¿verdad? Son grandes. Tienda de bicis. Estas callecitas siempre salen los coches así muy rápido y no puede que no te vean o tú no los veas, entonces maneja con mucha precaución ahí. Vean el trafical que hay allá. Aquí se hace el tráfico muy cañón. Vean cuánto coche vamos pasando. Un montón. Aquí está el alto. Varios ciclistas. Pero vean cuánto coche pasamos. Bien, señor, echando el ánimo. Consulado. Aquí no te sigues derecho, sino se abre un poco. Hasta que se ponga el siga. Igual para avanzar. Ah, aquí es circuito. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para el circuito? Vamos. Creo que me pasé el alto. Disculpen, disculpen, estoy un poco distraído. Sí, sí, me pasé el alto. ¿Estás diario a la ciclovía, amigo? Sí, vamos a ver. ¿Qué tal? Rápido, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Qué buena onda. De aquí ya el circuito. Ingeniero, avenida. Vamos a esperar aquí al cuate.
la región. Ingeniero Avenida Eduardo Molina. Chavo se sube por arriba. Aquí los chavos barriendo. Pasamos, pasamos. Hasta el momento vamos bien. Pero ¿a dónde? ¡Tiro! ¿Qué quieres? Le dice el taxista al tiro, pandilla. Al señor se lo va a llevar. De hecho, nosotros no deberíamos de pasar la raya peatonal, pero bueno, aquí un sacabón muy grande que un ciclista en la noche no lo puede ver. Quiero pasar. ¿No? Pues bueno, continuamos. Ya vamos por Canal del Norte. Recorramos la ciclovía en la tarde o en la mañana, que está hasta su madre de coches. Yo creo que alguno que otro sí la invade. Terminamos. Esta es la ciclovía de Avenida Eduardo Molina. Espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios, chicos. Hasta el próximo video.